Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aseguró que México tiene muchas oportunidades y retos para posicionar productos alimenticios en el mercado internacional. Que los productos mexicanos en materia alimentaria se producen con los mejores estándares de calidad y puedan ser exportados a cualquier otro país sin preocupación alguna. Recordó que la autoridad sanitaria tiene la obligación de garantizar el cuidado a la salud de la ciudadanía. La obligación de la autoridad sanitaria, desde luego, es fundamentalmente vigilar la seguridad de los alimentos. Es fomentar una producción con buenas prácticas, desde luego una mejor distribución y comercialización de los mismos. El énfasis del sistema federal sanitario, desde luego. A la COFEPRIS le interesa que se conozcan los procedimientos para certificar los alimentos y difundir los procesos para su correcto manejo. Este foro, desde luego, ha servido para difundir ese mensaje y para incentivar, desde luego, el cumplimiento de todos los actores con las mejores prácticas internacionales. Desde luego, no me dejarán mentir aquí los compañeros, que México es uno de los países que más cercanía ha tenido con la evolución y con las reformas del propio Códex Alimentario. El funcionario federal destacó el mercado potencial que existe para exportar productos alimenticios nacional al extranjero. 85% de la exportación mexicana al exterior es Estados Unidos. Y también tenemos que decir que a Estados Unidos, que es una de las razones por las cuales el Congreso de ese país estableció normas más rigurosas en el Food and Safety Act, Organization Act, Estados Unidos importa alrededor del 80% de sus alimentos del exterior. Y gran parte de esa exportación o de la importación que hace Estados Unidos, pues es de México. En la clausura de la Reunión Nacional de Alimentos en Morelia, Mikel Arriola aseveró que en este foro solo se tuvieron dos objetivos muy importantes: difundir el esquema nacional de certificación de alimentos e informar sobre las oportunidades y retos para posicionar productos en el mercado internacional. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV.